de nuevo a mi canal. Hoy por fin les traigo mi colección de maquillaje. Y bueno, aquí tengo mi maquillaje. Este es todo mi maquillaje. Y está en mi ventana. Y voy a comenzar por lo menos divertido, que es esta parte que está aquí. Esto es simplemente una caja de zapatos que yo lo que hice fue agregarles unos cortes de, forrarla con cortes de revista. Y creo que es una solución muy buena para, bueno, en este caso aquí tengo mis pinturas de uñas y la tapa, simplemente la volteé y porque me pensé que era más firme y la puse inclinada con respecto a la caja, y aquí tengo otras cosas. Entonces, esto es un envase que era de medicamentos, bueno, en realidad era para poner algodones, pero aquí tengo todo lo que necesito al momento de hacerme una manicure. Son las gotas secantes de Balmy, una piedra pomet, este me gusta mucho, este es el fortalecedor, tratamiento fortalecedor, brillante blanco, algodones, esto es un brillo secante que ya está para acabarse de light, que no me gusta porque es como muy aceitoso, etc. Bueno, todas estas cositas que necesito al momento de hacerme la manicure. Esto, bueno, esto me lo dio mi mamá porque era un medicamento, como les dije antes, y se ve así un poco como opaco porque traía la marca, y yo siempre les quito las tazas promocionales, a todos les quito la marca con un algodón y un poco de aceite. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Compré piedritas en un vivero, ¿sabes? Donde venden y se las había puesto, pero tuve que sacarlas porque después no me quedó bien. Entonces, bueno, aquí tengo, ¿qué es esto? Es un móvil, siempre el sonidito que escuchan en mis videos, etc. Ok, aquí tengo las brochas, bueno, los pinceles de los ojos. Cotools, Studio Basics, InStyle, Revlon, Level, lo que está aquí. Bueno, son todas mis brochas. Vamos a verlas. Aquí tengo antibacterial, esta crema que es la que utilizo después de que me hago la, después de que me limpio las uñas y eso, me lavo las manos y me aplico esta crema. Esto es un limpiador de brochas casero. Este tutorial ya está listo, debo editarlo, etcétera, para mostrárselos. Bueno, aquí tengo Kleenex, aquí tengo dos esmaltes, este es de Maglow. Y este es el Intensa, un verde grama, y este es entre verde, amarillo, yo no sé qué color es esto, y este se llama Traviesa. Ok, y como son más grandes, bueno, no me cabía aquí, que es donde tengo mis pinturas. Entonces, y aquí tengo todas las brochas de la cara. Este es otro limpiador de brochas, bueno, este es el primero que hice. Bueno, se me está acabando, etc. Aquí tengo otro gel antibacterial y acetona. Acetona me parece a mí como muy retro. Y estas son, bueno, aquí tengo brochas de Sison, de Studio Basic. Este es un set chino más de la gaita. Estos es de Level, de Kala, de InStyle. Y bueno, estas es que yo tengo. Ay, de Revlon, pero creo que se están lavando. Todavía faltan brochas que no están aquí porque están sucias. Aquí tengo este revisador que es de Sison. Esto es una crema de Level. Ay, esto es muy rico. Esta es la de Liz y es la de champaña y rosa. Huele demasiado rico. Esta la hay en dos presentaciones. En el caso, tengo eso allí. Esto es es una cremita para remover la cutícula. Aquí tengo otros tratamientos de Balmy. Este remover de esmalte es chévere. Honestamente, yo probé removedor de esmalte cualquiera porque pues, me ha funcionado. Aquí tengo pinceles para hacer nail art. Esto me gusta mucho, esto es de mis manicures. Les voy a dejar en la caja de descripción un review que tengo de estas cositas para las uñas. Esta es otra cremita de Nivea. Un marcador. Y bueno, ya saben que aquí están mis esmaltes. En estos envases
Los pueden encontrar, bueno, en mi caso yo los compré en Ferre Total. De todas maneras, si no tienen este tipo de envase, pueden perfectamente usar cajas de cartón, como en este caso que era una caja de zapatos, y las forran con estos recortes revistas que siempre, bueno, las publicidades en la revista siempre es espectacular, de perfumes, etc. Así que o las producciones de moda de la revista siempre son espectaculares. A ver, aquí tengo una cestica. Esta cestica es de Saison X, ahorita la tengo vacía, pero aquí normalmente pongo el maquillaje que estoy usando ese día, o por ejemplo si voy a hacer un look, etc. Estas cesticas las pueden encontrar, son muy útiles, las pueden encontrar tanto en tiendas, bazares de chinos, en esas tiendas todo a mil, todo a no sé qué, a dollar stores, a las tiendas de un dólar, etc. Y bueno, ¿qué tengo aquí? En este tengo mis bases de maquillaje. Y bueno, bases. A ver, Level, Revlon Color Stay. Esta es una que ya se me está acabando de un montón que mezclé. Este es mi Fix Plus casero, que bueno, es agua de rosas y un poquito, unas gotitas de glicerina. Estos son mis lápices de las cejas de Lab Color. Mi corrector de Balmy. Otra base de Level, esta es la Photo Ready, una base de Avon, esto es corrector de Clean Color y no me gusta, o sea, no sé, no cubre nada. Corrector de Level, el lápiz de ceja de Lab Color, las dos bases, tengo la Doré y la Arena, esta es Arena, que es la Doré, y esta es otra base de Level. Y bueno, aquí se ven las cuestiones de la cara, pues. Okay. Y en este, de todas maneras, como les digo, o sea, si no tienen este tipo de cajitas, perfectamente estas esticas sirven para todo este tipo de cosas, pues, porque me parece a mí que está como más organizado. En este tengo, bueno, tengo misceláneas, tengo estas cremitas, estas cremas, esto me lo dio Elena. Les voy a dejar en la caja de descripción, bueno, el video, bueno, mejor dicho, el link a mi blog, porque ese video nunca lo subí a YouTube. Brillito. Ay, mira, mi kabuki de Revlon, que la amo y la adoro. No máximo. Ay, me huele muy rico. Este es el de baño, creo. Mentira. Una ilusión corporal de Body Spirit. Body and Spirit. Este es de Level. Yo tengo su batería. Vamos a intentar ir más rápido, pero no creo. Ok. Tengo dos envases. Este lo compré en Ferre Total y este lo compré en una de esas tiendas que les digo, bazares, Tomil, etc. No me gusta que este sea naranja, pero qué carrizo. Era el que había y bueno, por eso lo compré, porque necesitaba de verdad otro. Este lo compré en Ferre Total. Este es de Saison. Se lo di, lo tenía mi mamá y le dije, mami, lo quiero, y se lo quité. Son todos mis labiales en formato barra. Tengo, bueno, como podrán ver, tengo de Balmy, de Avon, de Saison, de Balmy de nuevo, Essica, Saison, René Deces, o no sé cómo se dirá. Esto es un formato viejo de Level. Esto es de Monrev. Esto es de Revlon. Este es de Balmy, pero los de larga duración. Balmy. Este es de Bottega Verde, si no me equivoco. Este es Essica, Avon de nuevo, Saison, Monrev. Estos son de Monrev, Saison, Level. Bueno, estos son mis labiales. Tengo unos cuantos, me encantan las barras de labios. ¿Qué tengo por aquí? Aquí, en esta primera gaveta, guardo lo que son polvos. Tanto polvos sueltos, bueno, la Kabuki, estos polvos de, tengo de Monrev, de Level, de Saison y los de Basic. Y aquí un poquito de lo que me queda de mi corrector. Aquí todo lo que es polvo y cuestiones de la cara. En esta guardo, a ver, esta paleta, bueno, esta paleta me la dieron de Navidad. Esto es una paleta de Level. De todas maneras, si quieren verla, subo las fotos a mi blog. Así que les dejo el link a mi blog con las fotos de todo en la caja de descripción. Y aquí que tengo, como eran lápices de labio. Los triunfos de Phoenix. Y son buenísimos, son súper cremosos. Este es el Pink Nude 703. Es muy, muy bello. Está un poquito claro, pero es muy bello. Estos dúos Jumbo de Balmy, perdón, son lo máximo.
son súper cremosos, son como, y casi todos mis delineadores de labios son de Love Color, porque me gustan los colores, me gusta la pigmentación y me encanta el precio, son bastante económicos. Y bueno, este bálsamo labial de Agatha Ruiz, que es muy bello, pero huele rico, pero sabe horrible. Y esto es una combinación de un labial muy líquido que yo tenía y lo mezclé con un gloss de Balmy que es súper pegajoso y no me gusta nada. Esto es uno, esto es de un, eso venía con un polvo de salsa. Aquí tengo misceláneos, aquí tengo máscaras completamente nuevas, correctores completamente nuevos, sí, otro corrector, un lápiz de cejas completamente nuevo. Y este, mis brochas dúo de Studio Basic, guarda. Labial, porque con este hice una prueba. Y aquí más misceláneos, estas motas para polvo, que son una belleza, que las compré en Margarita. Y bueno, las pizzas, las cositas para las cejas, los aplicadores, rizadores. Estos bichitos vacíos, zapapunta, más pinzas, más aplicadores, etc. Ok, vamos desde aquí. Aquí tengo mis delineadores, todos los delineadores de lápiz. Son, podrán ver, el Sison de Lab Color, de Carlo di Roma, de Tanzana, esto de Balmy y otras marcas allí. Rolitas, Balmy, Lab Color, etc. Estos son mis delineadores. Para ojos y líquidos tengo este, un azul y negro. ¿Por qué? No, mentira, tengo un celeste, un azul oscuro. Y este me gusta mucho, a ver, me gusta mucho que es de Lab Color. Es muy fácil de aplicar, pero no es todo lo negro que quisiera. Y este es Sison Mi Rita. Ok. Y aquí están todas mis máscaras. Red, Balmy, Sison, Nivel, Balmy, Bodega Verde, Sison, no me gusta nada, nadita, esta es en verde, la compré porque era verde, pero no me gusta nada. La Lash Extensive Máscara Alargadora de Pestañas, no tiene con la pestaña, nada. Ahí está, tengo un delineador. Polvo, prebase de sombra que hice yo. Esta es la sombra iluminadora de Monrep número 15. Es como una prebase de sombra. Esta es mi. Uy, esta es súper mugre. Tengo que limpiarla. A ver, vamos a ponerla aquí. Mi delineador en gel de Smashbox. Mi prebase de Art Deco. Esto no me gusta. Hay mucha gente que le gusta. El gel fijado, etc. Aquí, todos mis brillos labiales en formato tubito. Casi todos son de Sison. A ver, Sison, MUC, Level, mira, este es Level. Sison, Level, Balmy, Monrep, MUC, Level, Monrep, Level, Sison, MUC, este, no, Sison, mentira, Level. Y aquí, aquí mis brillos labiales en este formato. Tengo de Balmy, tengo de, ¿este es qué? Maybelline, Balmy, Sison, Level, Sison, Level, perdón, Sison. Maybelline, Sison, Balmy. Les aplico base. Ok, ¿qué tenemos aquí? Esta gaveta es de los rubores y bronceadores. Entonces tengo de Radiant, de Flormar, Radiant, AMUC, Level, Bottega Verde. Estas son unas perlas, esto es bellísimo. Puedan ver, creo que sí. Ok,
todos estos son de Monrev. Son pigmentadísimos. Me gusta el formato, que es redondo. El otro cuadro lo detesto. Y nada más compro estos por eso. Este es de Bardot. Y estos son de Saxon. Y este es de, el único que tengo de Valence. Level, Saxon y los polvos bronceadores de Amazon. En los polvos bronceadores de Monroe. Esto en esta primera gaveta. Ok. La segunda gaveta son las sombras individuales. A ver. Si lo puse. Oh. Ok. Esta es una que de pote de Saxon. Todas estas negritas son de NYX. Estas son de esta marca Absolute. Son chiquititas y son buenas. Me preguntan, ¿dónde compro NYX? Mira, tengo este de NYX y este es de NYX. NYX lo compra en el centro comercial Zambi, el centro comercial Galerías, las tiendas, algo así. Estas son de Monrev. Estas las compré, casi todas las compré en oferta en Locatel. Un ofertazo que las encontré en 5, 6 y hasta 7 bolívares, la más cara. Yo creo que la más cara fue esta, esta rosadita. Y es la número... Pink Star. Ok, esta, bueno, ya les dije, estas son de NYX. Estas son de Balmy. Estas tienen un valor casi que, o sea, sentimental para mí, porque fueron las primeras sombras que me compré yo con mi dinero. Estas de Kasana, estas son muy buenas. Estas las compré en Zarela, creo, en Margarita. Son bastante buenas y me costaron como 10 bolívares cada una. Esta, la única que tengo de Maybelline. Mis tres pigmentos de Monrad. Mi... esto es una sombra crema, se me perdió la tapa. Esta es otra sombrita de LAB COLOR. Esta es una sombra en crema de LAB COLOR. Sombra en crema de Monrev. Ah, esto es una sombra de Sephora. O Sephora, no sé. Esta es... Ok, como lo predije, me quedé sin batería. Y creo que la última gaveta que les mostré es esta de las sombras individuales. Y bueno, etc. De todas maneras, les voy a dejar en mi blog fotos. Y, a ver, esta es la gaveta más pasada. Y esta es la gaveta de las mini paletas. Entonces tengo, todas estas son las de gama Glam Size, son de Saxon. Estas son las de, las dos de LA Color que tengo gracias a Anita, un intercambio que hice. Les voy a dejar el link en la caja de descripción. Estas son de Saxon. Esto es un cuarteto. Esto es una paletita como de JBL. Esta es también de las esas baratitas de JBL. Esta es de Princesa. Esta, estos de aquí claritos no me gustan, pero los demás sí. A ver. Tengo estos dúos, este y este dúo de Level, que son muy muy buenos. Tengo estos tríos de Avon. Tengo este trío de Smashbox que me encanta, me encanta, me encanta. Tengo Charmeau de Level, tengo ese y tengo otra. Tengo estos dos dúos de Saxon. Son este y este. Y tengo solamente este video de CoverGirl. Estos son paletas, estos son cuartetos. Estos son igualitos a los de Maybelline. Yo tengo estos, con estos todos hice tutoriales. Tengo estos cuartetos de sombras de Level. Estos son mis cuartetos, mis trinos de Monrev. De esta marca hay, no se llama Joby, pero es el mismo formato y son de profusión. ¿Sí? Creo que todas esas paletas vienen hechas en China. Bueno, esta es de JBL también. Esta es de Yesensi. Esta me la regaló Elena. Estos son mis cuartetos de LV. Esto es un cuarteto customizable de Saxon. O sea, te viene la paletita y tú la llenas con los colores que tú quieras. Y estos son mis cuartetos de LV. Bueno, esta es la gaveta más pesadita. Dejo con esta vista. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa lo pueden dejar en un comentario. Y disculpen el haberme tardado tanto. Pero de verdad es que estoy muy full con la universidad. Chaito, bye.